noches, bienvenidos a la coronilla de los imposibles de San José. Hoy sábado 20 de febrero, los invitamos a que nos ayuden compartiendo, dándole me gusta y comentando esta publicación en YouTube y en Facebook. Los invitamos también a unirse a la consagración de 33 días de San José. Los días disponibles que se han hecho están en YouTube, así que los invitamos a que se unan en oración también con nosotros en estos 33 días de conocer y de amar a San José. Iniciamos nuestra coronilla en el día de hoy. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo poderoso. Ven Espíritu Santo amoroso. Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Únenos a San José y a nuestra Mamá Poderosísima, para que unidos a sus corazones podamos entregarnos al Sagrado Corazón de Jesús. Danos la gracia de orar cada día con más amor, con más fe y con más esperanza. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Santísima Trinidad, por todas las gracias que tú le has concedido a San José. Te pedimos que nos permitas amarlo, honrarlo y respetarlo, como nuestro Padre acá en la tierra. Amén. Poderoso San José, paternal custodio de mi vida, terror de los espíritus inmundos, prohíbe desde las cestas nuestro trabajo. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Protege y multiplica con paternal amor todos nuestros bienes espirituales y materiales. Amén. Oramos en esta primera petición pidiendo a San José por la protección del Papa y de los sacerdotes. Oramos pidiendo que se incrementen las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pedimos por nuestro crecimiento en el amor a la Eucaristía, a los sacramentos, a la Santísima Virgen María. Y oramos pidiendo en un momento nuestro imposible a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San
José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Por el casto corazón de San José, ruega por nosotros. Vamos a hacer nuestro ejercicio de la semana, orar en esta segunda petición por las familias, las necesidades e intenciones de todas las familias. Pidamos de corazón por las familias que se encuentran pasando momentos de dificultad, por los matrimonios que están en crisis, por los hijos y demás. Luego de eso oramos pidiendo nuestro imposible a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Por el casto corazón de San José, ruega por nosotros. Oramos en esta tercera petición, como lo hemos venido haciendo durante esta semana. Vamos a pedir con amor, con dedicación y devoción a San José por la salud de todos nosotros, la salud de toda la humanidad, de nuestros familiares y seres queridos. Luego de esto pedimos nuestro imposible San José. Thank you.
San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amará tanto que de amor por ti mismo. Por el casto corazón de San José, ruega por nosotros. Oramos en esta cuarta petición pidiendo a San José por nuestro trabajo. Vamos a pedir por quienes están buscando un empleo. Pedimos a San José su intercesión poderosa por quienes están en procesos de entrevistas. Pidamos a San José que nos enseñe a ser buenos administradores del dinero y que nos dé la gracia de ser honestos, que no permita que caigamos en la corrupción y que no permita que seamos apegados al dinero y a lo material. Pidamos a San José la gracia de poder pagar las deudas. San José bendiga a quienes nos deben y que San José nos guarde y nos libre el robo de nuestros bienes. Pidamos por nuestros proyectos empresariales, por todas las necesidades económicas que tenemos. Pidamos para que prosperemos en nuestros proyectos y nuestros negocios. Luego de esto oramos pidiendo nuestro imposible a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amará tanto, fe de amor por ti murió. Puro y casto corazón de San José, ruega por nosotros. Oramos en esta quinta petición pidiendo a San José que nos permita caer en los vicios y que no permita que nuestros hijos y familiares caigan en él. Si tenemos algún vicio, pidámosle a San José que nos permita vencerlo para que seamos personas sanas y libres. Oramos pidiendo nuestro imposible a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Puro y casto corazón de San José, ruega por nosotros. Oramos en esta sexta petición pidiendo a San José que no nos permita caer en los trucos de la divinación y los engaños de la vida. San José, rompa todo pacto que hayamos hecho con el maligno, y destruya todo trabajo de brujería y hechicería hecho contra él. Pidámosle a San José que nos dé la gracia de dejarnos de cualquier don de ocultismo y que no permita que caigamos en estas trampas del mal. Oremos pidiendo con fe nuestro imposible a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San
José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amará tanto que de amor por ti muere. Por un casto corazón de San José, ruega por nosotros. Oramos en esta séptima petición pidiendo a San José que bendiga nuestro país, que proteja a nuestros gobernantes, que sean temerosos de Dios, no caigan en la corrupción. Pidamos por el fin de la violencia, de los secuestros, de los corruptos. Pidamos a San José la gracia de ser una fuente de trabajo, empleo y educación digna para todos. Pidamos a San José que pronto reine la paz y se tomen las manos criminales, la guerrilla, el paramilitarismo. Oramos cantando nuestro imposible a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Puro y casto corazón de San José, ruega por nosotros. Se me fue la consagración, pero ya la volvemos a poner. Los invitamos a que nos consagremos a la Virgen María, pidiéndole a ella que nos acompañe en este proceso de amar a San José, de conocer de sus obras y demás. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti se
custodio de mi vida, terror de los espíritus inmundos, prohíbeles el acceso a nuestros hogares, usados a hacer posible lo que parece imposible. Protege y multiplica con paternal amor todos nuestros bienes espirituales y materiales. Amén. Nos consagramos a San José. Padre mío, San José, Dios Padre te escogió, a María por esposa te dio, a Jesús como hijo concedió, y de su Espíritu Santo te llenó. Yo, miserable pecador, me confío a tu amor y te doy mi corazón, mi poder tener y placer. Tu bendición obtener de tus gracias, lléname al cielo, llévame del mal, protégeme, mis heridas sana, de tus bienes cólmame y en tu corazón guárdame. Les agradecemos su compañía en esta noche. Los invitamos a que se sigan uniendo a la consagración de los 33 días con San José. Vamos mañana para el séptimo día. Bueno, vamos avanzando en el camino. Hay personas que lo han dejado de hacer. Obviamente no es fácil el tema, pero se pueden adelantar. Y los invitamos a que sigan acompañándonos todas las noches de domingo a domingo en la coronilla de los imposibles a San José. Nos esperamos mañana domingo. Dulce San José, no te alejes. Tu vista de nosotros no aparte. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como fiel custodio que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los esperamos mañana. Que tengan una feliz noche.